en la quinta edición de Cántame una Historia, el programa donde tocamos todos esos temas con los que se quedaron dormidos en clase. Bueno, vamos con un nuevo tema que sinceramente yo cuando lo leí me quedé impactado porque es de esos temas con los que sientes que la realidad supera la ficción. Vamos con la huida del rey y su captura en verano. Con todos los acontecimientos recientes, varios nobles le habían aconsejado al rey huir de Francia, pero conociendo a Luis XVI, que es bastante indeciso, pues no hacía nada. En cambio, María Antonieta, que era un carácter más duro, ella pues decidió tomar acción. Entonces, contactó a un amigo cercano, un aristócrata sueco llamado Axel von Fersen, que recientemente se había ganado su confianza para que los ayude a escapar. El plan era sencillo, era huir de noche a la ciudad más cercana de París, que era Montmédy, que quedaba a 287 kilómetros hacia el este, en lo que es la actual Bélgica, como la frontera con Francia y Bélgica, que en ese entonces estaba en posesión del reino austriaco. Ahí, pues, lo que planeaban hacer es huir de noche, y tenían que viajar 20 horas sin pausas para llegar y ahí denunciar todos los abusos que habían estado sufriendo en todo lo que había pasado hasta ese entonces. Así que a las 10 de la noche del 20 de junio de 1791, la reina a escondidas llevó a sus hijos con Fersen, con su amigo, y regresó a la sala como si nada. Entonces, poco después, se retiró a dormir, le dio sus instrucciones a sus damas para el siguiente día, y bueno, en cuanto se quedó sola, se vistió con un vestido sencillo, se cubrió la cara con un velo, y huyó por unas puertas ocultas del palacio. Y por otra parte, el rey se quedó departiendo con los cortesanos, ya saben, los deberes del rey. Entonces, ya cuando se fue a acostar, normalmente acostumbraba a que un ayudante de cámara se quedara pues, frente a su cama con un listón atado a su mano por si el rey necesitaba algo. Entonces, ¿qué hizo Luis XVI? Astutamente lo mandó a un encargo, pero pues bueno, cuando se fue el ayudante, este pues, aprovechó para escapar. Algo importante es que en ese entonces las camas tenían un dosel, o sea, estas cortinas para tener mayor privacidad. Entonces el ayudante cuando regresó, pues creyó que el rey se había quedado dormido, pero pues no fue así, sino ya había escapado. Y bueno, ya habiendo escapado los dos, recuerden que lo estaba ayudando Axel von Fersen, amigo de la reina. Entonces se supone que se tenían que haber reunido a medianoche, pero se reunieron ya hasta las 2 de la mañana, ya con 2 horas de retraso. Entonces, bueno, ya estaban todos juntos, ¿y qué iban a hacer? Se iban a ir en una carroza nueva y la verdad bastante grande, porque para esto iban a huir los 5 fugitivos, pero pues digo, si iban a huir, lo iban a hacer cómodamente, porque además iban el peluquero de la reina, 2 ayudantes y además se llevaron un baúl repleto de vajillas, vinos, cosas invaluables. Entonces, pues, sí, o sea, ellos, siendo los reyes, dijeron, si vamos a huir, vamos a huir bien. No era una comitiva bastante discreta, pero lograron salir de París sin ningún problema. Y bueno, todo continuó normal, hasta que a las 8 de la mañana descubrieron que el rey y su familia no estaban. En primera instancia habían pensado que los habían secuestrado unos contrarrevolucionarios, pero a las 12 del mediodía ya habían pasado 10 horas, me parece, 10 horas de que habían escapado, descubrieron un documento en el que Luis XVI explicaba sus motivos por el cual estaba huyendo. Entonces, pues, se armó todo un revuelo, se empezaron a movilizar y ordenaron detener a toda persona, no importa quién sea,
toda persona que intente huir del reino. Y bueno, para que fuera más sencillo, huyeron bajo identidades falsas, el cual era una baronesa rusa acompañado de sus criados y doncellas. Y bueno, sabiendo que es un viaje supuestamente de 20 horas, pues pasaron muchas cosas, entre que se... Bueno, los esperaba una tipo milicia para escoltarnos, pero como iban retrasados 2 horas, pues se fueron. Cuando llegaron ya no estaban. También en otro momento se les llegó a descomponer una rueda de la carroza, entonces se demoraron otra media hora en repararlo y continuar su camino. Ya estaban cerca, bueno, iban entrando a un poblado que se llama Verán. Entonces, pues, había mucho pánico, todos estaban... O sea, había terror, pánico por la vida del rey y su familia. Entre ellos estaba Jean-Baptiste Duguay. Él había sido militar años antes, por lo que sí o sí había visto al rey y la reina. Entonces iban de paso y los reconoció, o sea, a pesar de los disfraces, los reconoció. Entonces se adelantó, entró al pueblo de Verán y alertó a la máxima autoridad. Y bueno, aquella persona había dicho, no, o sea, sus papeles están en regla, los pasaportes están bien, los voy a dejar pasar. Pero Jean-Baptiste estaba completamente seguro y le dijo que si no detenía esa carroza iba a ser acusado de alta traición. Entonces, ¿qué hizo? Los detuvo, los alojó en su casa y, bueno, Luis XVI, como el glotón que era, aceptó gustosamente el vino y el queso que les ofreció la anfitriona. Y, bueno, se preguntarán cómo los reconocieron. Resulta que uno de los vecinos de Jean-Baptiste había trabajado como juez de paz en Versalles, entonces sí o sí reconocía, los iba a reconocer. Entonces fueron, lo despertaron y al entrar a la casa, ¿qué hizo? Pues se arrodilló ante el rey y le dijo, ah, sir, o sea, lo reconoció al instante y pues se les cayó todo el teatro. Entonces Luis XVI, sabiendo que lo habían descubierto, pues reveló su identidad y les suplicó que lo dejaran escapar a Montmédy. Entonces entró un grupo de husares alemanes dispuestos a rescatar al rey y a su familia y guiarlos en su camino, pero Luis XVI estaba bastante preocupado porque no eran muchos, entonces decidió esperarse para que llegaran más. Pero pues entrando a la madrugada esto no se pudo porque llegaron personas armadas que pues, ya no los dejaron huir. Entonces el rey y su familia tuvieron que marchar de regreso a París. Entonces lo que pasó fue que regresaron a París, pero esta vez tardaron 3 días. O sea, lo que habían recorrido en 20 horas lo hicieron en 3 días. Entonces, pues ya entrando a la capital, los acompañaban más de 6.000 ciudadanos armados y aparte guardias. Y lo que sorprende, lo que pasó aquel 25 de junio, fue que el rey entró como si no hubiera pasado nada, quitado de la pena, total, seguía siendo el rey. Y bueno, el rey y su familia obviamente fueron encerrados. Pero todo esto desencadenó todavía más revueltas, la gente estaba muy enojada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que poco después, el 10 de agosto de 1792, Francia formalmente se convirtió en una república, se acabó la monarquía, y poco después Luis XVI fue enjuiciado, acusado de traición, y bueno, ya sabrán después qué les pasó. Vamos con la canción. Sombras de la noche. Un rey en fuga. Luis XVI, sus hijos y su reina en ruta. Un plan secreto para dejar el trono.
pero la historia les tiene otro destino. El rey indeciso no quería tomar acción, pero María Antonieta como sea comenzó. Idearon un plan, los ayudó von Fersen. La huida del rey era más que inminente. 20 horas de viaje sin parar, el miedo los envuelve, los retrasos llegarán. El 20 de junio a las 2 de la mañana, por fin tomaron ruta, la locura comenzaba. Tiempo pasó pa' que los descubrieran. El sueño de escapar, enredado en cadenas. En Bahrein la esperanza ya no queda. Cautivos del tiempo, del destino prisionero. La captura inevitable, la verdad revelada. El rey y la reina enfrentarán su destino. Porque está la tensión, la emoción y bueno, ¿qué sigue? Así que esto fue todo por esta emisión. Prepárense porque el siguiente programa los sorprenderá tanto que puede que pierdan la cabeza.